Voy a empezar a grabar ahí. Voy a poner transmitir aquí. Ya sabrá que entre nosotros sí, todo terminó. ¿Está bien? Bueno. Y no la dejes recibir por traición. Eugenia. Te devuelvo. Ya conoce las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias. El día de hoy venimos cargados de noticias. Pues tenemos ahí que el cartel del Golfo está repartiendo despensas. Le vamos a enseñar a hacer una máscara N95. Y pues varias noticias muy importantes el día de hoy. Pero yo creo que una de las que más nos interesan ahorita es el regreso a clases y qué es lo que van a hacer las escuelas y los maestros. Y para eso pues traemos a nuestra experta, quién más que Miquelite, mi esposa Floridalma, que es maestra de la secundaria número 1. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pues el día de hoy nos puedes platicar acerca de qué es lo que conoces hasta ahorita, de qué es lo que va a hacer el sistema educativo para darle clases a los niños. Bien, en el afán necesario para que el alumno siga creciendo y siga identificándose con el currículum para secundaria, está armando lo que es la Classroom, que significa que a partir de la aplicación de Google, los maestros podremos estar conectándonos para dar nuestras clases con nuestros alumnos a distancia. ¿Había internet va a hacer esto? ¿Eso es a nivel secundario exclusivamente? Porque tenemos entendido que también para las primarias y para otros grados, lo que es kinder o otra cosa, va a estar también por televisión, inclusive dice que por radio. No, es que definitivamente todos los alumnos en México deberán integrarse a partir de este lunes 20 a recibir clases en línea. Habrá diversas aplicaciones. Efectivamente, existe la televisión, existe el internet, existe la radio. Todo lo que el docente en estos momentos logre hacer con sus alumnos, pues definitivamente será un gran acierto, ya que el alumno, habrá quienes estén a punto de terminar su nivel secundaria, su nivel preparatoria, su nivel primaria, es necesario que ajustemos nuestras necesidades a las necesidades de los alumnos. Muy bien, no sé yo exactamente, pero pues hay una diversidad de población en Tecate, en Baja California, en México. ¿Todos pueden contar con las herramientas de internet o qué obstáculos ves tú para que se pueda lograr este objetivo? Claro, definitivamente no todos nuestros alumnos tienen computadora en casa, no todos nuestros alumnos tienen un teléfono inteligente, no todos nuestros alumnos tienen el servicio de internet en casa. Y además, no todos los alumnos conocen las herramientas descargables y las aplicaciones que van a necesitar para acceder a ellas. ¿Por qué? Porque el alumno pues usa sus herramientas digitales, pero generalmente es para otro tipo de actividades, generalmente lúdicas. Entonces, será un reto, definitivamente será un reto para nuestros alumnos y para muchos docentes también significará un reto, pues, trabajar en línea con nuestros alumnos. Pero definitivamente es un acierto que el alumno regrese a trabajar. Pero también, esta es una información que para mí es importante darla a sus padres. Yo sé que sus papás, algunos estarán trabajando en casa, algunos no, algunos tienen que salir. Entonces, pues, el papel que ellos funjan en casa como padres, pues es un papel muy importante. Ellos deberán incorporarse a esta dinámica de trabajo con sus hijos para que como equipo nosotros logremos sacar adelante a todos los estudiantes en México. Pues ahora los papás van a tener que coayudar con los maestros, pero ahora más cercano, porque pues regularmente pues toda la educación
se queda siempre en el aula con los maestros, y pues muchos papás, yo creo que es un momento adecuado, ¿no?, para que empiecen a convivir con sus hijos de una manera educacional también. Sí, definitivamente, el papá, como te acabo de comentar, el papá tiene que tomar esa iniciativa y decirle, a ver, mijo, vamos a leer juntos este texto, vamos a buscar el contenido, ¿qué comprendes? Y esto los hará crecer a ellos mucho como familia. El día que el papá se siente con su hijo a leer, como una conversación lúdica, hará que se estrechen esos canales que deben estar muy bien cimentados entre la familia. Entonces, imagínense en la cena qué bonito sería cuando el papá diga, no, pues mira el libro que estaba leyendo Jorgito en la escuela. Qué bonito trata de esto. Qué bonito nombre, Jorgito. Entonces, a eso nos referimos. Bueno, pues, no sé si quieras agregar algo al respecto. ¿Cuándo empieza este programa? El lunes 20. El lunes 20. Regresamos. Sí, de hecho, ya durante las vacaciones, durante este periodo de receso, ya hubo ciertos aciertos. Ya hubo trabajos que se subieron en línea con los alumnos. Y de hecho yo, mi correo yo lo tengo saturado de trabajos que me han estado mandando mis alumnos. Y qué bueno, siempre, siempre es necesario que los alumnos sean ágiles, sean hábiles y sepan resolver problemas, que es lo más importante. Bueno, pues muchas gracias por esta información y pues estamos con ustedes en contacto, seguimos con las noticias y pues hasta luego, Florecita, muchas gracias. Gracias. Ok, vamos a seguir con las noticias. Pues aquí tenemos más noticias para ustedes. Como les íbamos diciendo, es una de las principales noticias que teníamos por aquí, ya se me perdió. Es la de las despensas que están dando en el cartel del Golfo. El cartel del Golfo está entregando despensas. Está entregando despensas ahí a la gente. Lo que habíamos comentado anteriormente, no sé si recuerdan algunos de los que están continuamente con nosotros, de que lo que puede salvar la economía de México y que en los libros de economía se le conoce como un chorro inesperado de dinero, ya está empezando a aflorar en México. Un chorro inesperado de dinero en economía se refiere a todo ese dinero que viene del subterráneo, que viene de nadie sabe, nadie supo, pero la mano invisible que llega es la que le empieza a soltar lana e inyectar dinero. Y todo eso es de negocios, de fortunas, de gente que tiene dinero guardado y que lo saca, de gente que trabaja en negocios ilícitos y que empieza a inyectar a la economía de México. Probablemente en México no se está tomando en cuenta esta situación, o sí se está tomando en cuenta. Por eso vemos tanta confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador en que aquí no pasa nada, puesto que sabemos que existen grandes fortunas, como ya le habíamos comentado anteriormente. Y pues miren, esta fotografía muestra una persona con una etiqueta que dice que el cartel del Golfo está donando esta despensa allá en Matamoros, en Tamaulipas. Entonces, como les iba diciendo, ese tipo de economía, el chorro inesperado de dinero que tanto se ve en los primeros semestres de economía, ahí los que estudiaron economía, pues ya saben de qué estamos hablando. Ese dinero que nadie ve, que nadie sabe, que nadie supo, con ASUPO, el lavado de dinero y todo ese rollo, va a empezar a fortalecer a la economía mexicana, que no se ha tomado en cuenta, que no la toman en cuenta los economistas porque es dinero ilícito. Pues ya conocen las noticias, aquí estamos con Jorge Horta, ya saben que estamos en las principales redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y también estamos en el periódico online y el periódico de Tecate. Pues así está la situación ahora, y pues le tenemos otra nota aquí acerca de lo que está pasando con el varo mexicano, que pues ya cayó a 24 pesos con 40 centavos por unidad, todo debido a que no se ha puesto de acuerdo el gobierno con los productores de petróleo y quiere irse por su lado. Andrés Manuel López Obrador agarró la libre, y de esta manera está provocando que el peso pues se vaya a devaluar cada vez más y más y más.
realmente ese es el plan que tiene Andrés Manuel López Obrador. Todo el mundo está en contra de las políticas que está tomando, inclusive financieros muy chipocludos del mundo, el Banco Internacional inclusive, pues están reprobando todas esas actitudes. Pero algún plan tiene que tener el presidente. Regularmente el Fondo Monetario Internacional es el que regula las economías del mundo. A mí se me ocurre así en un sueño guajiro, que si México no se está endeudando es porque al salir de este puede salir más fortalecido. Todo el mundo está diciendo que suelte la lana, que le invierta, pero si no se endeuda López Obrador y logra librarla, a lo mejor sus planes van a salir muy bien para él. Ojalá por el bien de México. Pero según los economistas y como se ve la situación, se ve harto difícil. Pues esperemos, porque no nos queda otra. Ya lo elegimos como presidente y ahora nos tenemos que soplar por el resto de lo que queda de este quinquenio, 5 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues esperemos que no vaya a salir pues con que a Chuchita la bolsearon y México otra vez de nuevo, como en los penaltis, a perder. Pues aquí tenemos otra decisión que tomó la UNAM. La UNAM se hace para un lado, abre su espacio en cuanto a la junta que tuvieron ahí con el Consejo sobre la bioética, en relación a que pues ahora quieren atender de preferencia a los jóvenes que sufran de COVID, que a los ancianos, a los viejitos, a los que somos mayores de 50, 60 años y que estamos ya pues más para allá que para acá, pues nos quieren dejar a un lado. A los que tienen diabetes, cáncer y todo ese tipo de situación, van a tomar una decisión aparentemente de darle preferencia a un joven que a una persona mayor. Pues no sé, ya se siente en Dios, la bioética está llegando a un grado tan cruel que todo nos hace sospechar que este virus probablemente, pues no sabemos, ¿verdad? Pero pues es muy sospechoso que pues está atacando a los más débiles, a los más viejos, y pues ya se dicen tantas teorías, en las cuales no queremos abundar, porque no queremos sonar como que estamos, que nos patina el coco, pero pues vamos a investigar y vamos a ver adelante qué es lo que viene. Y pues siguen los maestros, los médicos, los enfermeros, todos quejándose. Cada día hay más muertos médicos y personas del sector salud que están sufriendo los embates de esta falta, la falta de insumos para el sector médico, que es muy importante, y se sospecha ahí de toda la corrupción que está involucrada con la venta de algunas cosas que se están llevando a cabo ahí por parte de estas personas. Pues así está la situación. Estamos transmitiendo para ustedes en Jorge Horta Noticias. El día de hoy les quiero enseñar también cómo hacer una máscara N95, que es la máscara más barata que puede encontrar usted. Y esta máscara está a su disposición. Miren, esta es la máscara normal. Esta es, te cuesta $1, $2 en la farmacia. Esta, déjame poner más grande la cámara porque aquí se ve muy chiquito. A ver, aquí está. Quítame este chicarcas, por favor, de aquí abajo, para que vean mis amigos que estamos transmitiendo aquí. Esta, no. Acá, las de acá. Uy, no, pues no sale. ¿Qué está pasando con esta tecnología? Pues no, que nos habían traído los chinos. Yo creo que han de haber sido los chinos los que nos trajeron esa tecnología, que ya no nos está funcionando muy bien la cámara. Bueno, aquí está. Estas son las máscaras que valen $1. Y para hacer una máscara N95, miren, esta máscara es sencillita, así la muestro yo como es. Para esto necesitamos de este rollo de papel. Este rollo de papel es muy popular entre los mecánicos, es especial, es diferente, absorbe grasa, absorbe todo. Y esto se puede usar como un filtro para elaborar una máscara N95, que está alrededor de $150, $175, depende con quien usted vaya. Entonces usted lo que va a hacer es tomar una hoja como estas, arrancar una hoja y doblarla en 4 partes. Primero la dobla a la mitad y luego la dobla en cuarto. Entonces ya le queda
aquí está la cámara, así le queda. Entonces, lo que hay que hacer es tomar la máscara, una de las máscaras baratas, y colocarle esto aquí, el filtro este, que es un filtro 4 veces superior, y después conseguimos la otra mascarita también y la ponemos encima. Entonces, al tener ya las dos máscaras y en medio un filtro, usted ya se puede utilizar una N95, que son las máscaras reglamentarias para evitar que si usted se contamine. Son muy seguras, tienen 4 filtros y de alguna manera usted estará a salvo de esta situación. Es recomendable que usted use este tipo de máscaras y pues pueda hacer en su casa su misma proyección. Pues aquí tenía otra nota para ustedes antes de despedirme. Jorge Horta Noticias. Estamos viendo aquí pues lo de los médicos y pues el cierre de frontera. Urge, señor gobernador, que ya cierre la frontera. Cada día son más y más y más las gentes que están enfermándose en Baja California. Tijuana tiene el segundo lugar en muertes ya, más las muertes que no se han contabilizado. Se dice que aproximadamente son 260 personas las que han sido registradas con neumonía atípica, que han fallecido. Súmenle eso a los 50 que hay, pues ya podría ser unas 250. Pues no queremos ser alarmistas, pero urge que cierren ese paso tan peligroso que es el paso en las fronteras de Mexicali, de Tecate, de Ros y de Ensenada y de Tijuana. Pues informó para ustedes su amigo Jorge Horta. Espero que les haya servido esto. Vemos que está media congelada aquí la situación. Esperemos que sea grabado. Si no, pues nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Y pues, abur, abur, abur.